Muchas gracias a la gente de Mr. Coffee. Te espera en calle Las Heras 485, atrás de la Galería Estrada. Vos salís de la Galería de la Estrada, mano izquierda, allí te encontrás a Mr. Coffee para los amantes del buen café. Ahora sí, lo saludamos formalmente al señor Carlos Gradito. Carly, querido, gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme. Buen día, sé que te hiciste un tiempo, estabas con trámites en Córdoba y has llegado aquí al estudio. Bueno, Carly, te citábamos sobre todo... Vos como representante delegado del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, ustedes con mucha expectativa, esperando lo que se iba a aprobar o no se iba a aprobar en la Cámara de Diputados, finalmente se aprobó la nueva ley de alquileres. Sí. Quizás no como esperaban que se apruebe, hubo algunas modificaciones, algunos cambios mientras vemos el momento en que se realizaba la votación y la aprobación. Bueno, ¿cuáles son los puntos principales que deja esta nueva ley de alquileres al sector? Mira, para empezar, digamos, lo que se había aprobado en media sanción por diputados, en senadores se modificó y volvió con esos cambios a diputado sine qua non, digamos, o sea, tenía que aceptar sí o sí las modificaciones, si no, no se iba a aprobar la modificación de la ley. Claro. Entonces hubo ahí una disyuntiva generada por este momento político en que vivimos, básicamente. Y de los cambios que se habían propuesto inicialmente, al modificarlo, por ejemplo, habían propuesto que vuelvan a ser de 2 años los contratos, eso no se aprobó, siguen siendo... ¿Se renuevan cada...? 3 años, como se mantiene con la ley vigente. También está bueno que la gente sepa que esa ley se aprobó, pero todavía no está sancionada. Entonces, ¿esto qué significaría? Que todavía no es ley. Está en proceso de ser ley. Es decir, que sigue vigente exacto. Si vos hoy tenés que hacer un contrato, es el que venimos haciendo desde julio del 2020. Esta nueva ley no está en vigencia. ¿Y cuándo se estima que entra en vigencia? Y va a ser un tema. Hay teorías que van a decir que se va a derogar. Todo va a depender de quién sea el próximo presidente. Hay uno de los candidatos a presidente que ya dijo... que no la va a aprobar, que la va a derogar, a esta que se ha aprobado ahora. Claro, que no la va a sancionar, digamos. Exactamente. Entonces, al margen de que estamos instaurando estas modificaciones, que la gente tenga bien en claro y tengan en cuenta que todavía no se puede hacer un contrato basado en estas modificaciones. Ah, es bueno el dato que decís. O sea, si vos tenés que hacer un nuevo contrato hoy, tenés que hacerlo con la ley que está vigente, no con esta que se acaba exactamente. De sancionar. Esta solo está aprobada en el Congreso, falta que se sancione. Entre los puntos que hacías referencia vos, Carly, es esto que se aprueba de esta nueva ley de alquileres, es que una duración de 3 años, se va a mantener los 3 años de duración de contrato. Exacto. Y lo que respecta a la actualización del precio, del valor de del inmueble, ¿se haría 2 veces al año? Exactamente. Una de las propuestas que había en la ley inicial, en la modificación esta que se había aprobado en diputados, la propuesta era que sea cuatrimestral. La modificación del Senado fue que sea semestral y es lo que se aprobó ahora. Semestralmente van a ser las modificaciones, no anuales. Pero también lamento decir que tiene... ¿por qué lamento decir? Porque esto, entre comillas, se entiende que beneficia al inquilino. ¿Por qué? Porque se cambia el índice. El otro índice se llamaba ICL, el índice que se está tomando con la ley vigente, y este índice que se va a tomar ahora para poder, como incremento del valor semestral, es el índice de casa propia, que es el que se utiliza para los créditos Procrear. Este índice de casa propia está muy por debajo y muy desfasado de lo que es la inflación, muy por debajo de lo que es el índice que se está tomando ahora. Es decir, Carly, perdón, por ahí no lo interpreto, digo, ¿esto perjudicaría al propietario, al dueño que alquila? Se entiende que sí, que al cambiar el índice, al poner un índice con menor inflación, beneficia al inquilino. ¿Qué es? ¿Por qué? Y por lo mismo que charlamos la última vez que estuve con vos. No es real que beneficie al inquilino, porque lo que se buscaba con esta ley... con esta modificación que ahora se aprobó, era desbloquear la falta de propiedades. ¿Entendés? Que la demanda es tan grande y la oferta es tan baja que querían desbloquear eso, que vuelvan a haber muchas propiedades en alquiler anual. Al ponerle otra vez trabas a los propietarios, como retirar el tiempo del aumento, retirar el índice reemplazado por otro mucho más bajo,
Que la renovación sea un año más. Entonces, termina siendo menor el índice que se buscaba, que sea un poquito más real, claro, en cuanto a la inflación, que el que está vigente, que una vez al año, este cada seis meses, pero es muy, muy bajo. ¿Y esto hace que no aparezcan más ofertas? Claro, entonces, como siempre digo yo, en este caso, el toro por las astas lo tiene el propietario, no va a volver a poner su propiedad, a volcarla al mercado, ¿entendés? Ajá. Entonces, ¿va a seguir la falta de conseguir alquileres anuales? Yo creo que hasta se habla de que va a haber un retiro absoluto del mercado de lo que viene estando. O sea, de lo que está va a disminuir más todavía la oferta. Mira vos, che, y esto... Perdón que sea tan negativo, ¿no? Pero bueno, está bien. Es lo que se habla en el sector y lo que generaría esto de en caso de sancionarse. Sí. Y todo está visto en lo que va a pasar después de las elecciones, ¿no? Después del 22, claramente, o el balotaje. Claramente, yo creo que depende un 100% de que se sancione esta ley nueva. Va a depender de quién presida. Y vos, como delegado del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos, ¿cuál es la recomendación que hoy le haces, por un lado, al dueño de casa, sí, al que tiene la casa y que dice, ¿qué hago? ¿La pongo en venta o lo pongo en alquiler ahora para el verano o lo alquilo en anual, que hay un montón de gente que está buscando y que consigo ya un cliente? Y ese por un lado. Y por otro, ¿cuál es el consejo que vos le darías desde tu sector, representando a tu sector, al que está buscando el alquiler anual que no consigue en ningún lado? Mira, al que está buscando, que no pierda las esperanzas. Yo todos los días recibo gran cantidad de llamados por tema de alquiler anual. Y sé trato que cada tanto muestran ustedes, sí, por ahí salen algunos. Gracias a Dios, nosotros por los años que tenemos en el mercado nos van apareciendo propiedades, pero es muy escaso con respecto a lo que se alquila. Si tuviéramos 100 propiedades en alquiler, se alquilarían las 100, o sea, pero no hay, entran muy de a poquito. Y es mucha la demanda. Recibiremos 10 llamados diarios por alquiler anual. Bar. Y lo que siempre le digo a la gente, no pierda la esperanza, porque así como alguien se muda de un lugar a otro, desocupa el lugar a donde está, claro, y ese lugar va a estar disponible. Hay disponibilidad. Que es real, que es baja, pero hay disponibilidad. Eso, que mantengan la esperanza, claro, que sigan buscando, que no se desanimen y que piensen en que, bueno, que este aumento que hay inflacionario con respecto a los valores son acordes, no al ingreso del inquilino, son acordes al mercado y por debajo de lo que deberían ser como rentabilidad. Y al propietario también, que no bloquee, que trate de confiar en la ley que existe hoy, la que va a existir mañana, porque es lo que está vigente, y no tener tanto temor, las garantías suficientes como para que puedan alquilar su casa sin correr riesgo, y la rentabilidad, por más que sea menor, es rentabilidad y es mucho mejor que tener la casa vacía. Entonces, exacto, yo creo que sería bueno para todos. Digo, Carly, también me parece, por ahí hay propietarios que no sé si es por el temor que hace referencia a vos o porque por ahí abusan y te cobran un alquiler de una casita, de dos ambientes, de dos habitaciones y un baño, casi 250.000 pesos, y vos decís... Es que es como cualquier producto que tiene poca oferta. O sea, si vos tenés un teléfono que lo quiere todo el mundo y vos vas si te lo siguen comprando y vos aumentás el valor y lo siguen comprando, claro, eso es de oferta y demanda. Entonces, lamentablemente, ¿qué genera la falta de oferta? Que el dueño diga, bueno, yo quiero un poquito más. Y así se va generando una inflación. La última, Carly. Mientras vemos las imágenes de lo que ha sido este tratamiento en diputados de la nueva ley de alquileres, ahora digo, hoy el inquilino va a tu inmobiliaria, le consigue un alquiler anual porque ustedes por allí ofrecen. Recordemos en Instagram dónde tienen que buscar. Carlos Gradito Inmobiliaria. Bien. Y si no, en www.inmobiliariagradito.com. Bien. Consiguen, supongamos que hay una de las ofertas que ustedes tienen, sí, que creo que tienen alquiler anual, sí, de una casa. Sí. Hoy ese inquilino y el propietario tienen que firmar cómo. ¿Cómo sería la ley? ¿Cada cuánto la renovación y cada cuánto la actualización? Si hoy el contrato lo hacemos hoy, es un contrato por 3 años con un aumento anual según el índice que se viene manteniendo, que es el ICL, y la firma, bueno,
garantías, sí. Temas, lo normal, si querés eso lo cuento. Sí, lo normal. Pero, sí, no, sí. No, pero digo, en esos dos puntos específicos. Sí, sí, sigue con la ley, más allá de lo que... Los cambios grandes, digamos, que tiene la ley vigente a la que tendría es la modificación del índice y, por ejemplo, los contratos aclarados que sí o sí son en pesos, en moneda nacional, no se puede publicar ni siquiera en moneda extranjera. Está prohibido publicar moneda extranjera de alquiler. ¿Hay algunos propietarios? Para la nueva ley, ¿no? Todavía lo podés alquilar entonces. Sí, porque no está establecido, digamos. Claro, se entiende que no, pero no está establecido. Entonces, la nueva ley aclara que los alquileres deben de ser publicados en pesos. En pesos. Directamente, no lo podés hacer en dólares. No, exactamente. Y se entiende también que esta nueva ley, creo que para mí puedo usar un lunfardo, es chamullo. Pero dicen que va a haber un incentivo impositivo para el propietario que ponga en alquiler una propiedad. Ah, como que le bajarían impuestos al dueño. Sí, beneficio impositivo, eso dice la ley. ¿Y eso no se especificó en esta ley? Tendremos que chequearlo, claro, la verdad. Pero muy por encima. Sí, exactamente. Yo creo que eso tienen que tomar decisión a la hora de aprobarla o de sancionarla, en realidad, cuáles van a ser los beneficios impositivos puntuales que van a tomar. La última para cerrar, Carly, se viene, le decía, recién estaba con la gente de ASOGA, de la Asociación Hotelera y Gastronómica, se viene un fin de semana extra largo. ¿Ustedes del sector inmobiliario observan movimiento? Sí, en lo hay que mucho alquileres? Movimiento. En general, estos fines de semana vos lo habrás notado, hay movimiento, hubo un par de congresos. Sí, distintas actividades culturales, deportivas. Y han generado mucho movimiento. Este fin de largo hay mucha demanda para lo que es propiedades en alquiler temporario también. Se alquila mucho, tengo entendido, después de lo que ha sido la pandemia en sí, concretamente, mucha gente que se vuelca, no solo en los hoteles, digo, a cabañas, ¿no? A estar en lugares por allí, un poquito alejados de lo que es la ciudad, pero buscan cabañas, casitas, alquilar y pasar los días ahí. Como todo, está el cliente que viene, en épocas de invierno pasa menos, pero ya cuando empieza a haber calor, la gente va a las zonas donde hay balneario. Y también como el que está que quiere pleno centro. Claro. Creo que son dos públicos totalmente diferentes. No compite la hotelería con las propiedades en alquiler. Sí, son distintas. Para información de estás buscando una casa para alquilar o querés tasar tu casa o vender, es en Carlos Gradito, en el Instagram. Lo buscás como Instagram. Carlos Gradito Inmobiliaria, ¿no? Exactamente, Carlos Gradito Inmobiliaria. ¿Y en la página? www.inmobiliariagradito.com. Gracias por venir, Carly. Gracias a vos. Gracias por aclarar un poquito de esto de la nueva ley de alquileres, que si bien fue aprobada, pero no está sancionada, que significa que todavía no se implementa los nuevos puntos de la ley de alquileres. Bien, nos vamos. Punto final. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a hacer el cierre de este programa.